Algunas de las personas que están entregando sus armas en la campaña del ejército mexicano afirman que es buena, ya que se quitan un riesgo de tenerla en casa. Tenía ya 2 años y medio con ella. Pues por medio de los periódicos, de las noticias, me enteré de él y pues decidimos, ya que en la casa tengo un niño, y pues dicen que los accidentes de muerte por causa de un arma es precisamente por tener una. Ya son estudios que se han hecho. Aprovechan el apoyo económico para mejorar algunas cosas. Pedimos el efectivo para completar un piso porque mi niño apenas está gateando y queremos arreglar el piso de la casa. ¿Cuánto fue lo que te dieron por el año? Me dieron 2,000 pesos. El anonimato que se da también es favorable. Nada, no me están investigando nada y de hecho pues no tengo nada que temer también. Cualquier persona las puede venir a dejar. ¿Para qué llegaban a utilizarla? Esa lo que pensábamos hacer es utilizarla. Primero, la mentalidad de uno es resguardar el hogar, pero pues es meterse en problemas. ¿Fue difícil traerla hasta acá? Para mí no. No, porque pues hubo facilidad de parte del gobierno de que dijeron que no iba a haber problema traerla hacia acá, hacia donde estaba el módulo, pues. Obviamente que a lo mejor si me ven caminando por otros lugares, posiblemente sí, ¿eh? Pero pues hasta ahorita está la facilidad de traerlas. Otra señora mencionó el motivo por cual ha entregado su arma. Tengo miedo, pues yo les tengo miedo a las armas y además que yo tengo mis muchachitos allí, vayan a agarrar una y por jugar o algo, vayan a ocasionar algún accidente, ¿no? Y pues yo pues porque soy bien nerviosa también y digo, no, pues ya que hay estos programas así, dije, no, pues los voy a llevar. Estoy viniendo desde la otra vez, pero nomás estoy, sí, no, pues sí, pero es que luego le tenía miedo, es que... Dije, yo allá al agarrarlo a lo mejor me explota o algo. Pues le digo siempre con los nervios. Y yo decía, ay Dios mío, y si vienen y me las encuentran y yo no tengo permiso, no, hombre, de veras. Que vengan a entregarlas para que no tengan eso ahí, pues en el peligro, estar un. Están dando en efectivo y este electrodoméstico. Confirman que no se les cuestiona nada respecto al arma entregada. No, nada. Todo. De hecho, mi mamá tenía miedo que le fueran a pedir su nombre o algo, pero yo que no. Pues es anónimo. Así es. Que eso es otro de lo que los animó a venir a casa. Sí. Bueno, es así como parte de la población ha tenido algún arma de fuego aquí en esta campaña de donación de armas. Algunos han escogido un producto o el recurso económico. Y esta campaña continuará la próxima semana en Guacamayas y luego en La Mira. Informo para Nuestra Visión Noticias, Óscar Camacho.